From Los Angeles, this is Montserrat Radio. Estás escuchando Radio. El Standard and Poor's uh, tuvo una caída de, mira, 4,10% al cierre. Fíjate el Dow Jones tuvo una caída de casi 4,23%. El Nasdaq, que es el índice representativo de las compañías tecnológicas, tuvo una caída de 3,57%. ¿Qué pasó? Algunos dicen que esto es una señal de que hay una, se está explotando la burbuja. Otros dicen no, es que son señales de la economía. La economía se está recalentando, la primera economía del mundo, por tanto va a aumentar la tasa de interés, la inflación está creciendo y entonces hay que hacer una corrección a los valores. Otros dicen no, es que las compañías están sobrevaloradas y no justifican los valores. Otros dicen una corrección natural. Fíjate, por ejemplo, dicen, si te vas a tres meses, fíjate que a principio de año, este es el Standard Poor's 500, el valor está cerca a su principio del 2018. Lo que algunos dicen, esta, esta subida es irracional. Entonces la pregunta que uno hace es qué está pasando detrás. Por eso es la pizarra. Esta es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Esto es una corrección o se está explotando la burbuja? Montserrat Radio is proud to present Divine Intel RV with Benny, following God's promises for humanity, and now your host Benny Wilson. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Divino, a Intel Divino con su amigo y hermano, Mr. B. Um, tengo como unos 5 o 10 minutos que se me hizo tarde, discúlpeme, pero estaba bien cansado y me levanté un poco tarde. Bueno, uh, no veo que nadie se está metiendo al chat. Lo cual o me dice una cosa, o es que no ha recibido la notificación, o no sé qué está pasando. Pero lo que sí es cierto es que Nicho ya acaba de empezar. Todo se ve en orden y no hay nada que preocuparse. Estoy en vivo y así están las cosas. Bueno, les tengo más información de cómo se están dando las cosas en el proceso de la revaluación del dinar y cómo vamos a caer en unas complicaciones, unos modos, unos, una situación de mucho de mucho caos y pánico. Uh, por ahorita hay caos, caos es confusión. ¿Qué es lo que está pasando con las bolsas de valores? Qué es lo que está pasando ahorita con el movimiento de revaluación. Bueno, voy a hacer lo mismo que hice en la, primer, en la primera hora. Voy a poner todas las partes juntas. Voy a, a, a formar todas las partes para que entiendan de qué se, se está pasando ahorita. Uh, y que cómo se van a dar las cosas. Porque todo el mundo tiene que estar preparado para lo mejor como también para lo peor. Para eso tengo que mencionar la profecía y por qué tenemos que abrazar las malas noticias, ¿ok? Les dije yo tanto en inglés como en español que el mes de febrero sería el mes de celebrar, el mes de tirar pari, ¿ok? Y mucha gente lo notó de esta manera, lo notó o lo captó de esta manera ah oh, va a ser el arbi bueno esperemos que sí sea que sea el arbi yo les dije a muchos de ustedes de que yo sabía la fecha del arbi pero aun cuando yo lo supiera yo nunca iba a decirles nada por qué porque por dos razones una es porque yo no quiero que el enemigo lo vuelva a retroceder y otra es de que no soy un idiota no quiero ir a la prisión Um, así que vamos a dejar que las cosas vayan y nos intuyamos intu o nos llevemos por el Espíritu Santo, porque el propósito y la misión de este show es de que todo el mundo busque primero el reino del Señor. Esa es la misión número uno. La misión número uno no es saber cuándo va a ser el arbi. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo sabe. Él es el que tiene la llave, Él es el camino, Él es la verdad. La misión número uno de este show es que sepan ustedes cuándo les va a llegar la, la bendición. Pero para eso hay que buscar el reino del Señor. Hay que, hay que buscarlo a Él antes de todo. Solamente así ustedes no van a caer en caos y pánico, en confusiones, en desesperaciones etcétera, etcétera. Esa es en la misión número uno de mi show. De ahí, lo demás, no vale la pena. Porque aun cuando ustedes tengan mucho dinero en sus manos, si no tienen a Dios, no tienen nada. No van a tener nada. Les va a durar muy poco. Tanto el dinero como el ego. No les va a durar nada. Así que es mejor seguirlo a Él, a Jesús a nuestro redentor, a nuestro salvador, porque una vez tengan ese dinero, vuelvo a repetirlo, ustedes tendrán la obligación moral de ayudar al pobre, de ayudar al solitario y de ayudar al hambriento. ¿Ok? Porque cuando regrese Jesucristo, les va a preguntar qué hiciste con el dinero, qué hiciste con la bendición que te mandé. Así de sencillo. Bueno, um, a primera hora yo mencioné una conversación con, que, que tuve yo con el pastor McGregor y él me preguntó a mí: Estoy viendo que las cosas están bien, estoy viendo de que publicaste de que a Bari. Anunció y demandó de que, cambie, que terminaran el presupuesto de Irak. Sí, eso yo publiqué. Pero más allá, él me empezó a preguntar por qué es que yo digo las cosas que digo. Y yo entiendo que mucha gente pueda y malinterpretar el mensaje que yo doy. Y la razón es porque. Todo el mundo anda viendo cuándo va a salir el arbi y no se pone a interpretar el verdadero mensaje de Dios. El verdadero mensaje de Dios es, búscame a mí primero y lo demás será añaduría. Así dice la palabra, dice, buscad el reino del Señor y lo demás será añaduría. Pero, como todo el mundo que me está escuchando, mi show que está esperando el ARBI. Lo malentienden todo el tiempo. Así que, antes de darle la información que les voy a dar, voy a cubrir mi trasero al anunciar esto en español. Porque ya lo mencioné en inglés en la primera hora. Así que, déjenme decirle que, de qué se trata. Primeramente, yo reservo todos mis derechos sin perjuicios bajo el artículo UCC 1, raya 308. Este es un disclaimer, una advertencia. Este video, así como el audio de mi show en Spreaker, es por entretenimiento, por los propósitos de entretenimiento solamente y propósitos de información y educación. Solamente son mis, mis pensamientos y mis opi opiniones acerca del evento que estamos esperando. Por favor, recuerda de que si tú necesitas más respuestas como responsable y una persona adulta, que espero que estén huyéndome allí, tienen la obligación de hacer todas las investigaciones, tanto de ti, mujer o ti, hombre, para que puedas uh, averiguar y ganan ustedes sus propias análisis de la información que voy que voy a darles por lo tanto yo tengo todos los derechos de esta este audio en mi servidor de speaker y todos los medios sociales como Twitter, uh, Tumblr, Google Hangout y YouTube y también iHeartRadio y Patreon. Todas las plataformas son mías y de mi favor. Así que yo me guardo los derechos constitucionales bajo la ley de los Estados Unidos de América, bajo el código UCC 1.1 raya 308, que es en referencia a MCL 440.1308. Ok, ahora les voy a decir de qué se trata todo esto. La bolsa de valores cayó y van a haber muchas subidas y bajadas. Por eso voy a repetir las palabras del, del profeta Mark Taylor, dijo el profeta Mark Taylor. En su último video advirtió: Baco up, sujétense del cinturón, porque van a subirse al roller coaster, a las subidas y bajadas de su vida, porque esto se va a poner feo, muy feo. ¿Por qué? Porque yo lo vengo diciendo también. Las cosas no van a ser bonitas. Esto se va a poner muy feo. De tal manera que hoy temprano mi amigo que es un profesional en el, en el, en el mundo de las finanzas, un profesional en Forex, me llamó para advertirles a todo el mundo. Que, como se ve la situación, todo el mundo va a tener que comprarse comida de latas y muchas cosas más. Debido a que él está expresándose de esta manera, porque él ve las cosas como lo ven las personas serias en su profesión. Porque lo que pasó ayer no fue una caída, fue un colapso. Para que haya un colapso dentro de la charta que está configurada en una computadora, para que haya un colapso, un, un declinaje y haya una modificación o una corrección para volver a subir lo perdido, tiene que haber una raya que se llama resistencia. De allí se agarra el apoyo a subir lo perdido. Y se vuelve a, a transferir, se vuelve a, a comercial, etcétera, etcétera. Porque en el mundo de las la finanzas se pierde y se gana. Así son las cosas. Pero en este caso no fue así. En este caso todo cayó en el suelo. En este caso no hay una raya de resistencia, no hay una raya donde apoyarse, para nada. Alex Jones en su último show indicó lo mismo, dijo de que noten que todos los medios de comunicación dicen de que esto no fue nada. No le dan la importancia que se merece darle la importancia. Y la razón es porque están evitando que todo el mundo caiga en caos y pánico. Por eso prepárense. Porque van a haber subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Y todo el mundo sabrá, las grandes corporaciones que se van a ir a la bancarrota. Muchas corporaciones y negocios cerrarán. Miles de millones de personas terminarán desempleadas. Porque a menos de que esta gente encuentre la solución, mucha gente terminará diciendo que estamos de vuelta en 1920. ¿Qué pasó en el año 1920? Lo que pasó en el año 1920 fue la Gran Depresión. Muchos dirán, estamos de regreso a 1920. Pero la profecía dice así. Muchos dirán, estamos de regreso en el 1920. Pero yo digo, no, 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 cuatro veces. Dios, el Espíritu Dios dijo, no, 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 cuatro veces. ¿Por qué? Porque Él va a reflejarse, a manifestarse de una forma maravillosa, increíble, que al final de todo este drama, muchos dirán... Increíblemente el Señor se ha manifestado de una forma mala, 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 milagrosa, milagrosa en toda esta nación. Así va a terminar la gente diciendo. ¿Por qué? Porque lo que pasó debido, como dice el Espíritu de Dios, lo que pasó en el sistema financiero es algo que él creó, es algo inusual. ¿Quién votó la bolsa de valores? Fue Illuminati, fue el enemigo de Dios porque lo quiso y lo va a querer usar en contra de Donald Trump. Lo que ellos buscan es que Donald Trump sea sacado del gobierno de los Estados Unidos. Aunque tenga que volver a quebrar la banca y poner a todo el mundo en la zozobra, no les importa. Porque todos todavía no logran entender cómo algo que estaba en el techo se vino a desmoronar tan de repente. ¿Por qué ellos no pueden lograr entenderlo? Porque ellos no quieren admitir que todos los números han sido y siguen siendo manipulados por el enemigo. De allí viene una de las grandes milagros que Dios va a hacer, porque sabe bien Dios de que para que el sistema financiero se resete, tiene que terminar la corrupción. No puede haber reseteo financiero si no se termina la corrupción. Y entonces qué y cómo va a venir el sistema financiero? ¿Cómo va a venir el reseteo financiero? Déjenme explicarles. Van a venir correcciones, las mismas correcciones que gente como Anthony Robinson vino a advertir, las mismas correcciones como muchos muchas personas eh, expertas han venido hablando. Las mismas correcciones como mi amigo que es un profesional en esta área. Habrán correcciones por los siguientes tres meses, febrero, marzo y abril. Al final de abril terminarán las correcciones dentro de la bolsa de valores. Yo no estoy hablando de las monedas virtuales, porque las monedas virtuales seguirán teniendo correcciones hasta finales de este año. ¿Ok? Son dos bolsas diferentes. Cuando entre todas estas correcciones se den, va a haber una corrección que vaya a ejecutar el reseteo financiero. Lo que todos nosotros hemos estado esperando. Dentro de esa corrección viene en la implementación del oro. Como estandarte y respaldo a todas las monedas del mundo. De ahí viene todo lo que nosotros estamos esperando: la revaluación del dinar, la revaluación del Zimbabue, la revaluación del don, la revaluación de la rupia, la revaluación de todas las monedas. Algunas monedas se van a revaluar, otras se van a devaluar. No va a ser todo el mundo. Es imposible. Pero así es como las cosas se van a dar, tan sencillas como esta. ¿Por qué tu gurú no te habla de eso? Porque tu gurú no sabe absolutamente nada de lo que habla, ni de sus propias mentiras, y ni de sus propios intel. Él no se las cree ni él mismo. Estaba contando que ayer el idiota de Philip Tilton dijo que iban a cambiar hoy. Y este idiota sigue hablando lo mismo todo el tiempo. Vamos a, re, vamos a, a revaluar, vamos a, vamos a hacer cambio hoy, vamos a hacer cambio mañana, vamos a y así se la llevan, y no terminan de dar la misma mierda, no terminan, y lo peor de todo es que hay gente que se lo cree, eso es lo peor de todo. La misma gente que viene a quejarse de mí. Que debido a que le creyó a este idiota, perdió la casa, perdió el apartamento, perdió todo, porque detuvieron su vida dentro de, dentro de las falsedades y mentiras que gurús como Phil Tilton dan todo el tiempo. Aún hoy en día no ha cambiado, a pesar de que lo critico. No ha cambiado porque no hay. No hay cura para la estupidez, no la hay. Trata de, trata de quitar lo estúpido de una persona y malgastarás tu tiempo. Entonces, esto es la situación que viene. Va a venir mucho caos. Caos quiere decir que va a haber mucho, mucha incertidumbre, mucha confusión. Debido a que el, el sistema financiero va a estar inestable por las siguientes semanas, dentro de la inestabilidad veremos subidas y bajadas, subidas y bajadas, y también el precio del petróleo va a ser afectado. Va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar. Y en la profecía de, de King Clement dice. Fíjate cómo está jugando el demonio, el enemigo. Está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando. El, el enemigo está jugando yo, yo, contigo. También el profeta dijo, fíjate la industria bancaria. Fíjate el Stack Exchange. Ya vimos el Stack Exchange. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando la industria bancaria. Yo les dije ayer, esperemos por noticias de la industria bancaria, porque a mí me indicaron de que ya van a sacar esas noticias. Tanto la industria bancaria como el IMF o el, o el Fondo Mundial Monetario sacarán noticias o anuncios que nos darán a entender. Que ya viene el ARBI. Ahora, las noticias de hoy fueron así: Abadi llamó y hizo un anuncio a todo Irak, en particular directamente al Parlamento de Irak, para que aprueben el presupuesto. Dentro del presupuesto, todo el mundo espera que esté reflejado la revelación del dinar. Para eso tendrían que por lo menos reflejar que su presupuesto enseñe billones, miles de millones y no trillones. Frank 26, que habla español perfectamente bien, dijo en su llamada de hoy con Walk Stick de que la pelea o la guerra ya se había ganado. Dijo también de que el artículo que tanto el mundo está esperando por él, ya había salido. Dijo de que, que la fecha para el RB tendría que ser una fecha antes de la reunión en Kuwait. ¿Ok? Ok. Vamos a poner de eso como una. un, put, un punto de apoyo a lo que les voy a decir. Lo voy a, vamos a hablar ahorita, como lo que hice en la primera hora, vamos a hablar de lo bueno. Vamos a prepararnos de lo mejor, ¿ok? Y también de lo peor. Así que voy a hablar de lo, de lo mejor. Les voy a dar un es, escenario para que entiendan a dónde voy. ¿Qué es lo mejor? Sacan el presupuesto, abren el, el presupuesto. Y todo el mundo sabe el contenido del presupuesto. Y todo el mundo ve que son billones de dólares. A lo mejor hasta millones de dólares. Lo cual daría mucho más cert certeza de que va a sacar el Arbi, van a sacar el nuevo valor del dinar. Quién sabe, a lo mejor hasta enseñan un presupuesto especial para el cambio público. Solamente estoy asumiendo. Esa es la parte de lo mejor. Esperemos que así sea. Pero como este show no sigue cuentos de hadas, sino que sigue la profecía de Dios, nunca me contradigo. No, nope, yo nunca me contradigo. Ahora vamos a hablar de lo peor. ¿Qué tal? si no quieren pasar el presupuesto. ¿Qué tal que si acaso lo sacan y en vez de billones de dólares o en vez de millones de dólares enseñan los mismos trillones de dólares? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que va a pasar es lo que les vengo diciendo. Cuando todo el mundo empiece a tirar la toalla, cuando todo el mundo va a decir esto no va a salir, cuando todo el mundo se salga y regrese sus monedas, saldrá el arbí. Por eso es que es necesario que guardes gordura, que mantengas tu fe fuerte que estés preparado para lo mejor como para lo peor que si algo sale malo no te paniques no caigas en caos que si algo sale malo te enfendió no te pongas triste no te pongas enojado no regreses tus monedas porque ya lo sabemos, de que tenemos que estar dentro de las zonas para que se cumpla la profecía y la promesa de nuestro Señor. Cuando el profeta dijo, cuando las cosas parezcan de lo peor, yo vendré y traeré todo enfrente, liberaré todos los recursos y luego el dinar. Porque es mi deseo que todos ustedes puedan estrechar sus brazos para que alcancen al pobre, al hambriento y al solitario. Porque esos son mis deseos. Estoy hablando de la profecía del dinar. Los quiero preparar para lo mejor. Y para lo peor. Porque cuando venga en estos días, todo se va a ver feo. Todo. Tenemos noticias que hay más de 300 mil soldados chinos en la frontera con Corea del Norte. La paz mundial está en peligro. Tenemos indicios de que ya salió otro memo. Sí, salió otro memo. En primera hora yo di esa noticia. Dentro de la noticia hablan de las posibilidades que no solamente sal, saldría este memo, sino que hasta cuatro memos. Toda la cor corrupción del gobierno de los Estados Unidos, toda la caca va a salir del excusado. Toda. Y eso va a afectar nuevamente, va a afectar nuevamente la bolsa de valores. ¿No me lo creen? Esperen y vean. Todavía existen personas que todavía me llaman loco, que todavía me llaman de que yo no sé nada de lo que estoy hablando. Y aún tirándole todas las cosas que están saliendo, no dejan de verme. Porque no pueden creer cómo un pecador católico les viene diciendo y llamando y decodificando las promesas y, la, y las profecías de un profeta protestante. No saben cómo una persona tan pecadora como yo pueda estar hablando con el Espíritu Santo y el Dios vivo porque no quiere quitarse de esa estupidez, que no importa de qué religión tú puedes hacer más bien, que tengas un corazón abierto a la voz del señor y que solamente obedezca su voz que así como yo pude estar hablando de cristo como católico pudo haber salido un pentecostés un evangélico, un musulmán, un judío, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios solamente hay uno. Solamente hay uno. Que se ha reflejado su Hijo y su Espíritu Santo. Pero la gente en vez de aceptar hechos lo único que va a aceptar es el odio dentro de sus corazones. Eso es lo único que va a aceptar. El odio, la, el repudio, el rechazo. Por eso es que como ayer que me atacaron estos idiotas, seguirán atacándome porque lo único que tiene en sus corazones son odio. Es odio, es el enemigo, el mismo Satanás que les hace creer de que ellos ya están salvados, que les hace creer que ellos están santos, que les hace creer de que a nadie más va a ver la va a ver la salvación de Dios, solamente ellos. Son el tipo de cristianos que te condenan desde que tú empiezas a hablar por lo que tú crees, por lo que tú dices, por lo que tú vistes, etcétera, etcétera. Y ellos serán exactamente juzgados con la misma vara. Porque así lo ha dicho Dios. Con la misma vara que vas a medir con la misma vara te mediré. Esta es la gente que me ataca todos los días. Y odian que una persona como yo se las cante semanas o hasta meses después, antes de eso. No me importa. Yo no estoy para la aceptación de nadie. Yo lo único que estoy aquí es para advertir a todo el mundo que tiene que estar preparado para esta bendición. La bendición es universal. Le va a venir tanto al cristiano, tanto al católico, tanto al musulmán, tanto al judío, tanto al ateo, tanto a todo idiota que me quiere odiar y me sigue odiando. La única diferencia será... Que a todo idiota, que a todo retrasado, que a toda persona que tenga odio en sus corazones, no les va a durar el dinero. Esa es toda la diferencia. Porque esta es una bendición. Él decide a quién se lo da y también él decide a quién se lo quita. Porque Dios es... Dios del arbí es la llave a la fortuna, es la llave a las riquezas, es la llave a la salvación. Y si Dios te viene a decir a ti en tu cara y te dice, ¿qué prefieres? ¿Los trillones de dólares o la salvación de tu alma? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogerías tú? Yo te, pedí, yo te digo una cosa. Yo iba a invitar ahora al, al pastor Abreu para decirle a él lo que me dijo Dios. Desafortunadamente ahorita el, el pastor Abreu está ocupado en sus servicios de su iglesia. Dios me dijo de que él, el pastor hebreo y su mujer, lo único que tenían era su fe y por ente su fe vivía con ellos. Quiere decir que este hombre fue atacado de izquierda a derecha. No, diría, no daban ni un centavo por él, nadie daba nada por él. Y lo que único que él tiene es la fe que lo que no ve, sino que lo que él siente. Y si tú te pones a platicar con él, siempre te va a decir estas palabras: alaba. Él siempre te va a decir: alaba, alábalo a Él. Él es uno de los más grandes servientes al Señor como nunca he conocido en la vida. Te lo dice un católico. Ahora, ¿qué tiene que ver la religión en esto? Nada. Absolutamente nada. Todos oramos al mismo Cristo Redentor. Y todos amamos al mismo Cristo Redentor. Así que déjate de odiarme. Te lo digo porque ahorita me están odiando. Yo no soy tu enemigo. Yo soy tu amigo y puedo ser hasta tu hermano. Así que escucha bien porque lo que viene ahorita es una advertencia. La di en la primera hora. Cuando estaba hablando con mi pastor McGrady, yo le dije a él de que estaba hablando con mi conexión en, uh, en Alemania. Yo tengo una conexión en Alemania. Es una de las personas que es, mu es multimillonaria él. Y él me daba a mí <coughs> información directa desde Irak. Él tiene conexiones con el gobierno de Irak. Y él me ha dado a mí muy buenas, muy buenos Intel. Y uh, me dijo él a mí de que ya no me podía dar información. Así, él que ya no me podía dar información. Que ya no me podría dar Intel. Y le pregunté por qué. Y no me quiso contestar. Me llamó mucho la atención porque a la media hora que él me dijo eso me llamaron por teléfono. Y esta es tu información. Pon mucha atención. Me llamaron y me dijeron de que les habían ordenado a todo mi equipo de Intel que yo tenía. A todo el equipo de Intel. Que les habían dado él la, la, la orden de parar, de darme Intel. y que ya no podían hablarme absolutamente nada de eso. Entonces me recordó mucho lo que pasó con Debbie Schmidt. Debbie Schmidt es otro gurú para las personas que no saben quién es, él es otro gurú, él es el originario gurú que habló de la familia Dragón, que si acaso la familia Dragón no pagaba por este No iba a pasar la 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 pura babosada, pura mentiras. Hace poco él llamó, él hizo su último show en YouTube. De que él se retiraba, que su NDA o su orden de, de privacidad ya estaba activada y que estaba prohibidamente, él estaba prohibido de hablar del ARBI. Mucha gente ha estipulado y asume que ya se acerca el ARBI. ¿Ok? No, no viene el ARBI todavía. Nótate como yo no me contradigo. Yo le dije cuando salió el profeta Salomón el día siguiente que pasó eso, y la profeta Salomón dijo que Dios le había dicho a ella de que él no se había salido por eso, se había salido por otra cosa ajena al arbí. Fíjate bien, y yo le dije, el FBI está detrás de ese hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él se ha hecho rico de todos ustedes, de todas las personas, tanto en inglés como en español. Él se ha hecho millonario y ha vendido la burla y ha vendido las falsedades, las mismas falsedades que estos idiotas me acusan a mí. Que yo me he hecho rico de ustedes. ¿Ok? Y de muchas cosas más. Si yo te diría, bajo las reglas de, la regla del IRS, si yo colecto más de 2,000 dólares en donaciones, yo tengo la obligación de reportar al IRS. Yo no he alcanzado ni los 1,700 dólares en donaciones. Para nada. Y te estoy hablando de un año. Así que no me he hecho millonario. Es más, en la primera hora yo les dije a los que están, estaban escuchando, les dije, Nanu, el cristiano de Canadá, que tiene su canal en YouTube, que da la, básicamente la Intel y las noticias de Irak. Él tiene un proyecto humanitario. Yo les dije a todos, les dije yo, si quieren, ustedes pueden dar por lo menos un dólar. Por favor, dónenselo a él. Porque cuando yo vi su video el Espíritu Santo me dijo tráete a todos los jets para que donen a esta gran obra y todos ustedes no, deben, no tienen que esperar el arbi. cualquier cosa que ustedes pueden dar vayan a esa a la página donde está el video de él y suscríbanse para poder donar ok porque yo tengo que promover a otra persona que ni conozco porque no lo conozco a él porque no se importa que no conozca a Él. Es lo que me dice el Espíritu Santo. Y yo solamente obedezco. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que yo di a entender. Cuando, cuando tú tengas dinero. Tú vas a estar expuesto a mucha gente que te va a tener envidia. ¿Ok? Debido a eso, como todo el mundo va a querer un pedazo de ti, tú tienes que salirte de Facebook. Pon mucha atención porque esta es una gran, gran enseñanza que te voy a dar a todos los que me están escuchando, tanto en Facebook como en YouTube. El día que vayan a cambiar, yo sé que va a ser lo más difícil en su vida, pero sálganse de Facebook, sálganse de Twitter, sálganse de todos los medios de, so de sociales, porque cuando la gente sepa que tú tengas una gran casa, un buen carro y tengas tú o le des idea que tú estás lleno de dinero, vas a hacer tu vida complicada. Te vas a llenar de gente envidiosa. Te vas a llenar de ladrones, de criminales y de gente hipócrita. Quédate callado, cierra la boca y no andas haciendo flashing el dinero a nadie. Cuida tu trasero, cuida tu espalda y para los que no creen y no saben entender estas palabras, me voy a poner a nivel de ustedes. Cuida tu culo. Porque te lo van a apoyar con la vara de la traición. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo dominado por el enemigo. Por eso te lo estoy diciendo. Salte de las fuentes sociales. Salte de los medios sociales. Desaparécete, no te sirve para nada esa, esos medios para nada empieza tu nueva vida tu nueva vida con empiésalo con sin complicaciones con bendición de Dios ok para que te tengas la bendición de Dios tiene que haber paz y eso es lo primerito que tiene que haber en tu vida: paz. El enemigo no te va a querer ver en paz. Así que aléjate del enemigo. Y en vez de, si tú quieres socializarte con gente, la mejor manera para socializarte con gente es que te vayas a la iglesia. Ve a la iglesia: socializa con tus hermanos en Cristo, con tus hermanas en Cristo. La mejor manera para socializar es con los, hermanos, con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No hay mejor manera. ¿Ok? Bueno, ahora te voy a contar lo que está pasando. Me llamaron, a, me llamaron y me dijeron eso como te estaba diciendo, que ya no me quieren dar Intel. Y te quiero preparar para lo mejor y para lo peor. Pon atención. Suponte de que este escenario salga. Ya se fue David Smith. Y de repente Tony TNT avisa y dice, yo también me voy. De la nada. Ya lo hicieron una vez. Cuando lo pusieron en la prisión. Si tú todavía crees que eso no puede pasar con él, estás completamente equivocado. Tú no los conoces a ellos. ¿Qué tal si hacen lo mismo con Frank y Sex? ¿Qué tal si lo hacen con, Ken, con Tank? ¿Qué tal si lo hacen con todos los gurus de todas las llamadas? ¿Tú crees que no son capaces de hacerlo? Piénsalo otra vez. ¿Qué tal si lo hacen conmigo? Para tu información. Ya me han sacado varias veces. Ya me han sacado varias veces. La última vez me sacaron por tres semanas. Acuérdate de quién te está hablando. Te está hablando el único gurú que le han borrado la página de Facebook. Que lo han votado de Facebook. Todavía me votaron por segunda vez. La página de Fake News Show me la han botado, no la puedo recobrar y tengo miedo que lo vayan a hacer con la con la nueva página que tengo. Entonces, imagínate este caso, que todos los gurús se desaparezcan, tanto los grandes gurús como todas las llamadas como Uta y todas esas, todas estas personas. ¿Quién te va a dar a ti la luz verde? ¿Quién? ¿Quién te va a dar a ti la información que tú necesitas? ¿Quién? ¿Te imaginas el caos y el pánico que va a existir? ¿Quién te va a decir cuándo y dónde ir al banco? ¿Quién? Te voy a dar dos, dos pistas que tú tienes que seguir. Una, y esta es la principal, nunca sigas a un gurú, te lo está diciendo uno, nunca sigas a un gurú, ni a sus mentiras, ni a sus falsedades, ni nada. Siempre sigue el reino de Dios. El ARBI, cuando salga, se va a dar a entender pasando la información por boca. Por boca y boca. No se va a hacer de la forma que tú crees que se pueda dar. Y estoy empezando a creerla que así se va a dar. Porque esto es más grande que tú y yo y no los quieren alrededor, ¿ok? Así que cómo tú no vas a caer en caos y, y en pánico es manteniendo tu fe bien fuerte y orando mucho y teniendo confianza que ese chisme o ese rumor o esa información que se va a pasar de boca en boca llegue a tu a tu conocimiento y tú sabrás qué hacer. Te estoy preparando para lo mejor como para lo peor. Espero que esté completamente equivocado, pero tengo que darlo ya porque esto se está corriendo tan rápido que se me hace muy difícil uh, traer de toda la información que tú quieres saber. ¿Ok? Así que no te quiero confundir, no te quiero distraer de tu enfoque principal que es el reino de nuestro Señor ok, Para entonces, para eso, yo necesito que, um, yo necesito de que entiendas de que las cosas están se están dando así. Tú, tenemos que estar en la zona de lo peor, de lo peor. Ya te dije de Corea del Norte, parece que va a haber una guerra nuclear, una guerra, una tercera guerra mundial, por lo menos. Vemos la situación en los Estados Unidos con tanto escándalo dentro del gobierno de los Estados Unidos. Vemos encima de eso uh, indicaciones de la bolsa financiera que no se está recuperando. Ahorita fue apenas los 576 puntos que perdieron, ya los volvieron a ganar. Qué casualidad que fue exactamente lo que perdieron. Eso demuestra que el, el, el sistema financiero está siendo manipulado. Van a haber grandes subidas y grandes bajadas. Se va a hacer de tal manera que la gente y los grandes inversionistas no van a tener uh, la fe de seguir invirtiendo debido a esa manipulación. Cuando sucedan estas manipulaciones, tendrían, ten, van a haber correcciones, ¿ok? Y de todas las correcciones van a durar hasta en finales de abril. Va, 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 va a durar hasta finales de abril. Pero una corrección, solamente una corrección va a ser la corrección que a ti te importa. Y esa corrección es el reseteo financiero. ¿Entendiste? No se sabe cuándo ese, esa corrección va a salir. Puede ser mañana, puede ser, no sé, puede ser en dos semanas, puede ser, puede ser hasta finales de abril. Solo Dios sabe. Y acuérdate que yo sí sé la fecha. Y aunque no la supiera, no te la diría. Pero tiene que haber una corrección. Y esa corrección nos va a traer de vuelta el oro. Como respaldo para todas las monedas del mundo. No puede haber Arbi si no hay oro de por medio. No puede haber Arbi. No puede haber nadie que vaya, vaya a cambiar ahorita con el idiota de David Smith. Nadie, oímelo bien lo que te estoy diciendo. Nadie se puede hacer correctamente o estúpidamente archimillonario y después justificar con el IRS y decirle, hey, sí, ¿sabes si sí, yo soy archimillonario? Yo tengo más de un trillón de dólares y lo hice en base a una moneda que no está internacionalmente conocida. Trata de justificar eso. ¿Sabes lo que van a hacer contigo? Te van a meter a la prisión. Eso se llama lavado de dinero. ¿De qué moneda estoy hablando? Del dinar. ¿De qué moneda estoy hablando? Del Zimbabue. Sí. Son monedas que no son internacionalmente reconocidas. Para ser comercializadas ni tampoco cambiadas. Esto no es una mentira, es la verdad. Y en los libros de la IRS y de todo país que tenga su fiscalía lo saben perfectamente bien. Ahora, ¿cómo ellos van a justificar eso? Solamente el enemigo lo sabe. Pero al final, van a ser descubiertos y todos van a caer en la cárcel. Todos. ¿Qué es lo que vengo diciéndote? Yo te lo vengo afirmando. En Puerto Rico, porque esos que se me están atacando son de Puerto Rico. Son los que están metidos en los grupos privados. Trata de justificar por qué esta señora y todos sus cómplices van a cambiar cuando... La moneda no ha salido internacionalmente. Trata de justificarlo con el IRS. Y yo te veo en prisión. ¿Ves ahora? ¿Acaso me equivoqué cuando yo te dije que no ibas a cambiar? No. Solamente en la mente de los retrasados existe eso. Son retrasados mentales. Viven en otro mundo. En otra en otro nivel de fantasías, de cuentos de hadas. Y por eso es que no van a llegar a hacer nada. Uh, deme solamente 10 segundos, 20 segundos, deme 20 segundos, ahorita de regreso eso. Perdón. Me acaban de dar una noticia increíble. Me acaban de dar una noticia increíble. Déjenme dárselas a ustedes. Permítanme. Oh my god. Um Ok, déjenme explicarle qué pasó. Acaban de, dar, acaban de darme la noticia de que probablemente esto solamente agárrenlo como una, un rumor, ¿ok? Porque no lo he verificado, me lo acaban de dar. Me lo acaban de dar. Y ya te dije que tenemos que estar preparados para lo mejor y para lo peor. Aquí te viene lo peor. ¿Ok? Y no es para que te agüites, no es para que te pongas triste, no para nada. Cuando estemos en la zona de lo peor, te tienes que alegrar, tienes que tirar pari. Entiéndelo. Yo lo dije en la primera hora. Tienes que tirar pari porque todo el mundo va a regresar su dinero. Ya te dije. ¿Ok? Supuestamente este contacto que tengo yo, uno de los contactos que... Uno de los contactos que um, me dijo que ya no me podía dar más intel se atrevió se a, a mandarme otro mensaje y me dijo esto: que Irak, el parlamento de Irak, va a enseñar algo completamente alejado del ARBI en su presupuesto. Supuestamente, tómalo como un rumor. Yo no lo he verificado. ¿Ok? Quiere decir que esto es lo que vengo diciendo. Te lo dije hace apenas que una media hora o 45 minutos, te lo dije. ¿Qué tal si todo se convierte en algo decepcionante? ¿Qué tal? ¿Te vas a paniquear? ¿Te vas a caer en caos? ¿Te lo dije o no? Y ahora me, están, me, lo, están, me lo están mandando ahorita. Es una persona que para nada habla español. Él, él solamente habla inglés. Y me lo está mandando ahorita. Y me dice que no va a haber nada. No va a haber nada. Me dice que el Arbi no va a suceder. Déjame recordarte la profecía de King Clement. Que la gente dirá: ¿por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Si después nos dijeron, acá no nos dijeron que esto ya no iba a salir, pues. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos engañaron? Dijeron de que no iban a hacer nada, que no enseñaron el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Porque Dios es la llave, el arví, Nada sale si no es por Él. Por eso es. Porque Dios hace todo posible, a todo lo imposible. Por eso es. Toma esta última noticia como algo positivo. Sea que sea verdad o que sea mentira. Porque vamos a abrazar completamente todo lo malo. Y todo lo bueno. Porque Dios nos da y nos quiere. En Él. En ese, en ese círculo que estamos en Él. ¿Ok? Hemos hecho una hora cuatro minutos y las informaciones me siguen cayendo. Tengo que analizarlas todas. Te he dado todo en resumen de la primera hora porque aunque mi primer, en la primera hora duré casi dos horas, fue porque puse audio en inglés. Puse el audio de Alex Jones que habla de que Illuminati y los grandes bancos, tanto como JC Morgan. Ellos bajaron y colapsaron el sistema financiero. Esa es completamente la verdad. Yo lo publiqué cuando JP Morgan estaba hablando de que habrían correcciones en el sistema financiero. ¿Por qué tendría que decir correcciones cuando no había pasado nada malo? Yo siempre te he dicho que tienes que poner atención cuando las élites hablan, porque te lo están tirando de una forma sublime. Les vale completamente todo. No les importa para nada lo que, te, lo que tú vayas a sufrir. No les importa. Si ellos te van a matar, te dicen de una forma: mira qué bien, tú vas a ser recortado por mucho tiempo. Ahí te están diciendo que te van a matar. Esa es la forma sublime que te hablan. ¿Ok? Es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Así que. Esto es, es claro que fueron ellos y se lo van a culpar a Donald Trump. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, se lo van a culpar a Donald Trump. Pero todo esto es por todas estas cosas porque vamos a tener que pasar por una tormenta de subidas y bajadas. Y cuando sepan todo el mundo de lo que va a pasar, muchos dirán, sinceramente, esto ha sido algo grandioso lo que Dios ha hecho por esta nación. Todo el mundo va a hablar eso, todo el mundo va a decir eso, porque no vamos a caer en una depresión. Eso fue promesa de Dios, por eso Dios te lo dijo con sus profetas. ¿Ok? Así que, aparte de todo esto, te voy a dar otra noticia. Debido a que todas las noticias están saliendo muy rápidas, a mí se me hace que voy a tener que hacer otro show mañana. Si acaso llega a ser otro show mañana, yo lo voy a publicar. ¿Ok? Si acaso voy a hacer otro show mañana, yo te lo voy a dar a entender. Por si acaso. Pero si no, yo también te voy a decir, va a haber show. ¿Ok? Por ahora. Lo único que yo quiero es que agarres en tu corazón toda la humildad que tú puedas traer y entregarte a nuestro Señor. Búscalo a Él, a nuestro Padre, a, tu, a, a nuestro Redentor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No ataques a nadie. No seas... Lo que los troles y los que los que odian los enemigos hacen de mí, sé una mejor persona. La verdadera revaluación re está dentro de ti. ¿Qué tanto vas a revaluarte? Re ¿Qué tanto vas a sacar ese precio interno que tiene tu corazón? Tú te vas a tener que revaluar. Re porque esa es la verdadera revaluación re del ser humano. Cuando tú sacas el mejor valor de ti mismo, vas a recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así. ¿Y cómo lo vas a lograr? Busca el reino de nuestro Señor. Dios me lo bendiga a todo el mundo. Todo va perfectamente peor. Abracémoslo. Porque cuando es peor, es lo mejor que podíamos nosotros recibir. Dios me lo bendiga a todo el mundo. Y esta vez sí lo voy a dejar con esta canción. Porque es hora de tirar party. Es hora de celebrar lo bueno y lo malo. Nos vemos tal vez mañana.